Hola, bienvenidos al canal Fénix en Carretera. Hoy estamos en Praga ya. Nos quedamos en este hotel que está por aquí y vamos rumbo hacia Breslavia. Aquí estamos, Acuario, acomodando maletas. Aparte de conductor, uno de sus roles en los que está especializado. Nata alistando por allá, aspectos técnicos. Y de esta forma vamos a conquistar la siguiente ruta. Viene un nuevo país y una nueva frontera. Así que pónganse cómodos, estén listos en compañía de familiares o en la compañía que ustedes deseen. Y vamos con este siguiente episodio de Fénix en Carretera. En este momento acabamos de salir del hotel, primeros metros recorridos, y vamos a mostrarles los datos técnicos de este viaje. Nos indica Waze entonces que son 337 kilómetros, 3 horas 47, pareciera que la vía va a estar un poquito como más rápida que las anteriores, porque esto da una media como de 90 y tanto, un poquito más. Pero estas son las calles de Praga, saliendo por un costado del centro, que fue la zona donde nos quedamos, y pues vamos a ver qué encontramos en la carretera. Pónganse cómodos y comencemos con este recorrido. Acabamos de salir de la zona urbana y parece que nos conectamos con una autovía, así que vamos a ver hasta dónde nos llevan estos kilómetros. Ojalá que sean muchos y sobre todo que sean gratis, y arrancamos. Vamos a empezar a comer kilómetros de aquí en adelante.
pasen. Sí, lo que pasa es que, claro, aquí no pasaremos por ningún peaje, sino por cámaras. Pero sí, sí tenemos la viñeta aún. ¿Pero cuando salimos estaba grabando? No, en la bomba lo paremos un momentico. Dos cositas. Primero, aquí algo que tenemos, el río Leyte, que vamos a ver qué tal se ve ese río. Mira qué río bonito, color chévere. Pero algo sobre todo que parece que todavía es muy prematuro, no lo puedo afirmar, pero en Austria, que fue el país anterior, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Las vías que cogíamos desde el inicio parecían carreteras chiquiticas de un destino a otro cuando cogemos vías sin peaje. Tal parece que en República Checa, que es donde estamos, pues las vías que no tienen peaje están en mejores condiciones y además en algunos tramos en doble carril. Todo esto mientras pasamos por una ciudad que está aquí, mira. Entonces, pues bueno, si esta vía nos va a acompañar hasta el siguiente destino, que es Breslavia, pues las cosas mejorarían, porque veníamos muy bien en España, aquí en Italia nos tocó pagar peajes, en Eslovaquia, varios países con buenas vías gratuitas, y en los últimos nos ha ido así como regular, pero ahora la vía se ve mejor, así que nada, continuemos hacia el destino que tenemos en este episodio. Aquí pegadita a la carretera, recuerden que vamos por una carretera. El comentario que hicimos hace un momento parece que va a tocar revertirlo. Pareciera que la infraestructura en estos países pues es inferior a otros países más poderosos que hemos visto hacia atrás, porque las vías secundarias ya son más pequeñitas, pero digamos que en cuanto al estado de la vía pues no es tan mal, solo que son menos veloces. Aquí nuevamente unas últimas casas de esta población. Vamos a tener muchas poblaciones de este estilo,
pero nosotros vamos a ir continuando y cuando veamos una población relativamente grande se las narraremos, pero no sin antes decir que vamos a pasar por otro puentecito y otro río. Y mira, ese está más bonito, pero bueno, no se alcanza a ver, río Gisera. Bueno, nosotros aquí cuando dice ahí Turice y una linecita roja es como decir hasta ahí llega Turice. Continuamos. Población ahí muy bonita, muy diferente a lo que hemos visto. Trata de enfocar esto. No le vamos a leer ustedes cada quien. Ay, perdón, no alcancé, lo siento. Bueno, ahí estaba el nombre igual. Si lo hubieran visto, difícilmente los que somos latinos lo habríamos podido leer. Pero arranca una población, se ve más grande, bonita. En este momento estamos pasando, se ve todo así como muy solo, porque es sábado en este momento que estamos haciendo esta ruta, 10:52 de la mañana, pero... acá está el nombre. A ver. Bernat Kinat Giserou. Bueno, ahí está muy claro. Y tenemos aquí a esta población, eso sí, las calles están así un poquito destruidas, reparchadas, pero se ve, por supuesto, un poco más grande que la anterior. De hecho, de lejitos alcanzábamos a ver como una zona, no sé si era un castillo o una iglesia, o una iglesia así, interesante. Pero bueno, de hecho tiene rotondas y toda esta cosa. Allí a la derecha vemos una pequeña iglesia. Algo que deberíamos adoptar en Sudamérica es esto. Las cebras, que son las líneas blancas que están ahí, es el nombre que le damos en Colombia, ¿no? Es cebra. Un paso peatonal, cebras. Están diseñadas para que la gente, para que el peatón pase por ellas. Y cuando estamos en un lugar donde están pintadas, si es posible, pues la prioridad es el peatón. Por ejemplo, miren a esta señora en esa bicicleta. Entonces, nada se pierde con que ella pase. Esos segundos que paramos no nos quitan nada. Y por el contrario, pues todo ese tipo de cosas hacen que una sociedad pues sea como más urbanizada, más civilizada, en fin. Nosotros aquí tenemos este carro, vamos a continuar, vamos a dejarles un pequeño video de recorrido urbano y ustedes pueden ir observando un poquito más de esta población. Thank you.
hacerles una buena toma de lo que son las vías con pago y las vías sin pago. Nosotros vamos por una vía sin pago, es una carretera, de hecho está en buen estado, pero miren, casualmente ahí, a 10 metros de esta vía, esa es la autovía, o sea, esas son las vías con las cuales se paga un peaje. Por supuesto son de dos carriles, son más rápidas, ¿okay? Está lloviendo, no se alcanza a ver bien, pero ahí la tenemos al lado. Pero no nos ha hecho falta porque nosotros en la carretera que vamos, en estas, lo hemos dicho un montón de veces y lo volvemos a repetir, toda Europa se podría recorrer por vías así como esta en la que vamos, incluso en algunos lugares mucho mejores, y no habría que pagar un centavo de peajes. Entonces, pues todo eso habla de pues, los beneficios que tienen las personas. Pueden elegir ir más rápido y pagar algo, o pueden ir como nosotros y simplemente no pagar peaje. Nosotros continuamos lloviendo, pero eso no interfiere en nuestro viaje, y seguimos hacia nuestro destino del día. Thank you.
otro tramo de la vía, parecido, pero diferente. ¿Por qué? Porque la vía está más chiquita, pero nuevamente con, ahora sí tenemos ya bosque a los lados, entonces se ve nuevamente muchos árboles, una vía pequeña, pero con bastante presencia de estos señores verdes que tenemos a los lados. Mientras tanto, nos preparamos para hacer un cruce aquí. La vía un poquito aquí parchada, pero bueno, sin ningún inconveniente. Y miren al frente la pared de árboles que tenemos. Cómo se mueven las hojitas esas de bacanora. Parece un movimiento artificial. Pero pues nada, vamos a coger esta carreterita hacia la izquierda y nosotros seguimos. V-S-E-N. Bueno, ahí tenemos está Vzen. A esa población, miren, esto es el reflejo, ¿no? De los, cuando les hablamos de los pueblitos, son poblaciones pequeñas. Todas las casas, por lo general, el exterior, pues son muy bonitos. La iglesia, miren que cambió algo, y es que no sé si recuerdan que las en Austria y el país anterior, no recuerdo si era Eslovaquia, no recuerdo, tenían las cúpulas negras, ¿no? Aquí ya tienen colores diferentes, por ejemplo, esa es un verde. Bueno, y vamos a ver un poquitico de esta población. Aquí el mapa me pide que voltee. Yes. No puede ser. ¿Por esta cosa tan chiquitica o por aquella de arriba? Yo creo que arriba, dicen? Arriba. Sí. Sí. Entonces vamos a ver. Mira, ahí está. Nada, el muñeco por diciéndote por dónde es. Por allá, viejo, señora. Bueno, miren las casitas, qué bonitas. Y ahí aparece la iglesia al final. Sí, muy solo. Pero pues que es una población pequeña. De todos modos, uno sigue destacando que pese a ser una población pequeña, sin estar dentro de las casas y ver la gente, pues uno inmediatamente se da cuenta que las condiciones, pues como económicas, de vida, son de media para arriba. Entonces pues chévere que la gente viva bien. Aquí dice que luego, bueno, a lo mejor que en un kilómetro hay otra población, pero nosotros ya estamos saliendo de esta y continuamos hacia la próxima. De hecho, antes de que cortes, vamos a ver si podemos ver un poquitico de sembrados que hay en la parte inferior. Todavía no se ven, pero ya los van a ver apenas terminemos esto. Nos quedan 3 cuadritas. Llevamos una, ya lo van a ver. Van a ser más de 3 cuadritas. Voy a intentar salir de esto rápido, pero no puedo sobrepasar la velocidad límite, que son 50 kilómetros por hora. En todas las poblaciones siempre esa es la velocidad, tanto rural, bueno, en las zonas urbanas.
semanas, a veces va hasta 60, si depende el tipo de vía. Y una cosa que quiero, ven acá, voy a aprovechar acá. Voy a acelerar un poquito. Acá, acá. 51, miren el nombre ahí. Pesen. Ahora pone acá. Y ya. Entonces siempre que uno sale de las poblaciones es automático que ya está todo tan, como tan organizado, que ya inmediatamente ya uno puede acelerar sin transgredir las normas. Y nosotros seguimos por estas carreteras de Robin Hood, repletas de árboles, sin mucho tráfico y pues nada, muy bonitas. A la izquierda ya tenemos los cultivos, el agro está tapado un poquitico por esos árboles de la orilla. Pero pues nada, nosotros continuamos y bueno, viene otra y otra y otra población, pero iremos narrando algunas de ellas. En cuanto a velocidad, pero sin ningún problema para nosotros en los límites de velocidad. Thank you.
Bueno, y aquí antes de pasar la frontera, nos encontramos con esta ciudad que estamos atravesando. Es bastante grande, se llama Liberec. Ya es la típica ciudad. Por acá, de hecho, se ven ya centros comerciales. Bastante, bastante grande. Creo que la vamos a atravesar casi que por toda la mitad. Ahí está, Liberec. Es hasta fácil de pronunciar. Vamos a atravesarla por toda la mitad y será la última ciudad grande que veamos antes de cambiar de país. Oficialmente lo hemos logrado y seguimos nuestro camino por las vías ahora de Polonia. Así que quédense con nosotros y sigan acompañándonos en las carreteras. En esta rotonda pasa algo importante, y es que si yo, como voy a seguir a este camión, me voy para Polonia, pero si quiera por la otra salida, no sé, como en 1, 2, 3 kilómetros estaríamos en Alemania.
tranquilos, que a Alemania vamos a ir más adelante. De hecho, después de Polonia sigue Alemania. Aquí nos pasó un polaco que lleva van. Pero vamos rumbo un poquito al este, ¿sí o no, Acuario? ¿Tiene que ser? Sí. Sí, sí, señor. Sí, señor. Y vamos a la ciudad que ya saben cuál es, que en este caso es... ¡Breslavia! Muy bien. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos, caramba, Bogatinia, caramba, parece a Bogotá, probablemente. Acuario, ¿qué podemos decir de, esa, de eso que tenemos ahí al frente? Pues, que trabaja Homer Simpson, sí. No, es broma, bueno, una planta nuclear, y no es normal poder pasar tan cerca de una, por lo tanto, pues habría que aprovechar esta, este momento, ¿no?, para hacerle un video especial. Muy chévere. O sea, pues, poder verla, ¿no? Claro. Por supuesto, decir también, pues, que su, se eso. Utiliza, pues, para la generación de energía, ¿no? Wow. Y, por cierto, eso que vemos arriba, pues, es vapor de agua, ¿no? Muchas veces hay gente que lo confunde con otro tipo de gases tóxicos y tal, pero no, es vapor de agua. Así que nada, una planta de energía nuclear. Pero espérate. Planta de energía nuclear. Polonia cerca de Ucrania. Ucrania en guerra con Rusia. Hola, hola, bienvenidos nuevamente al comentario de la semana. Hoy estamos en nuestro país número 12, en la ciudad número 44. Así que bueno, este es un canal que ya ha ido avanzando en este recorrido por Europa, ya llevamos muchísimo contenido, como se dan cuenta ya somos 4.250 personas a las que de verdad les queremos dar las gracias por estar aquí en este canal, que aunque hoy en día todavía es muy pequeñito, pues bueno, siempre vamos a ir creciendo como una comunidad ahí que le gustan las carreteras, los viajes y las bonitas ciudades que hay en todo el mundo. Así que muchísimas gracias y recuerden que nuestro primer video, que es Madrid, ahí está disponible si usted quiere hacer todo el recorrido que hemos hecho y todo lo que nos falta de aquí en adelante. Para esta semana tenemos varios comentarios. Uno de Javier Rodríguez que nos dice: buen día para todos, el video más largo hasta el momento. Está hablando del video 108 que es a Praga. Es uno de los más largos que ha subido a tu canal, pero creo que va a ser uno de los más notables, porque la verdad me atrevo a afirmar que es el recorrido más bonito por sus paisajes y vías y obviamente por la belleza de Praga. Un gran abrazo, amigo. En este momento los videos puede que se empiecen a hacer un poquito más largos porque recuerden que ya vamos cada vez avanzando de país en país en país. Así que esto hace que las carreteras puedan ser un poquito más largas, los videos se puedan hacer un poquito más extensos, pero recuerde que usted en YouTube es libre de lo que quiere ver. Así que si a usted le gusta ir avanzando un poquito más rápido, puede aumentar la velocidad del video, puede saltarse un poquitico hasta donde inicia la ciudad y conocer directamente la ciudad. Así que siempre que usted quiera ver un video, lo puede ver de cualquier forma que usted quiera. Y pues eso digamos que es la ventaja de poder tener YouTube.
Así que gracias, Javier, por tu comentario. Luego tenemos otro comentario en este mismo video de Mauricio Velasco, que dice: gran abrazo al equipo de Fénix, un abrazo para ti, Mauricio. Y dice: una pregunta, ¿en las partes donde hay cambio de país realmente es tan fácil o editan para aprovechar mejor el tiempo del video por carretera? Gran abrazo. La verdad es que no editamos nada, el paso es así de fácil, porque recuerden que hace muchísimos años la Unión Europea pues justamente ya está unida, valga la redundancia, y sus fronteras están abiertas. Adicional, pues que ya nosotros los colombianos podemos ingresar a Europa sin ningún tipo de visado, simplemente con nuestro pasaporte vigente. Así que así como lo ves, Mauricio, así de sencillo es recorrer Europa por carretera. Y otro comentario que nos hacen en nuestro famoso video de El Trampolín de la Muerte, que si usted no ha ido a verlo, vaya y véalo, porque es nuestro video, uno de nuestros videos más vistos, que es entre la carretera de Mocoa y Pasto en Colombia. Y dice: el video está interesante, lástima no le hubieran tomado fotos a los profundos abismos que tiene esta carretera. Es de Diego Bedoya. Diego, lastimosamente la carretera es muy transitada, muy estrecha, y digamos que no nos podemos dar el lujo de detenernos para que de repente venga un carro en sentido contrario, nos encuentre y pues generemos ahí un inconveniente. Así que es una carretera a la que quisimos hacerle el mayor número de tomas posibles, pero pues no siempre podemos parar a tomar las fotos que también nos quisiera tomar a nosotros. Así que muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Sigan dejándonos sus inquietudes, comentarios, sugerencias, y todas serán muy atendidas. Sigan viendo este video. Chao, chao. Glorieta de ingreso, o glorieta o rotonda de ingreso a Zgorzelec. Zgorzelec. Entonces, nosotros vamos a voltear por esta primera. Si volteáramos por la otra, entraríamos a la ciudad. Por aquí vamos a ir por un lateral, que por lo que vemos. Así que lamento decirles que no habrá recorrido urbano por Zgorzelec. Pero lo que se alcance a ver. Así que continuamos. Hear me out. It's all the things.
vamos a mostrar aquí la velocidad. Este 111, 114 es la velocidad nuestra. Lastimosamente se me atravesó ese carro. Pero si ese carro se orilla, miren, voy a subir la velocidad. Acá. 122, 124, ya. En 130 en otros países ya nos llegaba al tope. Pero tal parece que aquí en Polonia el límite es 140. Así que ya podemos andar incluso un poquito más rápido y respetando los límites de velocidad, solo que todo el mundo avanza un poquito más rápido. Eso está bien si la vía es buena, como la que estamos observando acá, y parece que de hecho en Alemania les vamos a dar una sorpresa y ya se enterarán más adelante. ¿Cuál sorpresa? Que no hay límites de velocidad, sí. Ni pedazo. Este puentecito que ven ahí, de hecho hemos tenido varios, pueden ser para el cruce de fauna, o sea, animalitos que van de un lado a otro. Uno espera que no hayan animales más listos, que sepan el truco y esperen las presas, pero de todos modos, pues, o que haya un sentido de depredadores a un lado y presas al otro. Pero nada, simplemente son formas para no interrumpir el ecosistema. Pues bueno, muy bonito y además que era bastante ancho. Mientras tanto, nos va a acompañar desde hace rato, nos acompaña y va, por un rato más nos va a acompañar vía en estas condiciones, autovía gratis en Polonia. Dice que 117 kilómetros hacia adelante en esta calidad de vía a 140 de límite de velocidad. Así que simplemente muy bien nosotros y Polonia poniendo nuevamente un listado más o menos arriba, un listón. Porque lo de últimamente no estaban mal, pero nos ha tocado vías más bien medio lentas. Nosotros seguimos avanzando hacia Breslavia. We'll be right back.
vamos a parar un momento a almorzar y ya continuamos. Momento paramos, almorzamos, muy rico, era buffet y a unos precios así como chéveres en comparación a lo que hemos pagado. Mientras tanto, la vía sigue igual, va a estar en estas condiciones hasta que lleguemos al destino y continúan, pues digamos que el entorno muy similar, cultivos. Ahora hay menos poblaciones que los que veíamos en República Checa en la primera parte del video, pero estamos enfocados en ruta. Recuerden que hasta el momento, ¿no?, desde que entramos a Polonia, pues ya nos tocó una autovía, o sea, una vía de estas de alta velocidad,
y pues simplemente esto no pasa ni por pueblos ni por nada mayoritariamente. Entonces simplemente vamos comiendo kilómetros y solo nos faltan 87 kilómetros, así que continuamos allá a la izquierda nuevamente de esos prados bonitos con sus cultivos, pero nosotros rumbo al destino.
llevan un ratico ya viendo la cámara rápida y rápida y rápida y como que no hablábamos. Aquí en la pantalla se pueden dar cuenta qué es lo que pasa. Las autovías como estas tienen muchos puntos a favor y quizá uno en contra. Pues para quien quiere ir mirando el paisaje. La autovía, aunque esto está lleno de poblaciones, como se ve acá, muchas, la autovía intenta no entrar a ninguna o pasar, mejor dicho, prácticamente ni se pueden ver. Entonces por eso se hace como de repente monótono para algunos, que solamente hay carretera y carretera y carretera. Pero es lo que pasa en estas vías de alta velocidad, que lo que pretenden es justamente reducir los tiempos de un lugar a otro. Pero nosotros ya, de hecho, nos falta muy poquito, 31 kilómetros, para llegar hasta el primer lugar. Así que continuamos por la autovía, aumentando, o mejor, recorriendo kilómetros, y ya les narramos los sitios que hemos elegido de Breslavia, para que conozcan un poquito más aquí en el canal de Fénix en Carretera. Ya estamos dentro de Breslavia. Ya lo que vemos aquí es como una zona industrial. Dice que hasta el sitio donde vamos a empezar a hacer nuestra primera grabación faltan 15 kilómetros. De Breslavia, decir que es la tercera ciudad más importante de Polonia, fundada en el año 1000, ¿cierto? Sí. O sea que hablamos de bastante tiempo. Cuenta también que está dentro del top de las 100 ciudades con mejor calidad de vida. Entonces, tal parece que no era simplemente una sensación que cuando salimos, aunque República Checa no es que estuviera mal, pero teníamos la sensación de que Polonia se veía como mejor. Pues parece que algo como que comienza a cuadrar. Otros datos de Breslavia, por mencionar. Que le dicen la Venecia de Polonia, porque está formada por islas, son más o menos 12 islas. De hecho, muchos países de esta región de aquí en adelante que vamos a visitar van a ser islas unidas, y tiene más o menos unas 12 islas que lo conforman, y por esto tiene muchísimos puentes también, pues lo que la asemeja, guardadas las proporciones, a una ciudad como Venecia. Entonces, otra cosa por mencionar, aunque ya lo hemos dicho un millón de veces, aquí estamos en la ciudad, pero como es habitual en Europa, pues tienen las vías que recorren las ciudades que pasan por ahí. Por ejemplo, aquí no se le hace propaganda a nadie, pero pues hay grandes compañías a los lados,
nos pasan los carros. ¿Por qué? Porque las velocidades altas son permitidas. De hecho, por ejemplo, aquí ven que incluso esta vía, como es una autovía, tiene 120 kilómetros por hora permitidos. Así que todo esto hace parte de, pues, de lo habitual en Europa y particularmente en ciudades que se destacan como con los datos, con algunos de los datos que mencionamos. De aquí vamos a, cuando ya veamos una zona más urbana, pondré la cámara en la velocidad habitual de solamente 3x, el ya conocido por ustedes recorrido urbano, y comenzaremos a narrarles algunos sitios de interés. Sin estar seguro, pareciera que ya estamos entrando como a la zona del centro histórico. Nosotros en 900 metros ya vamos a buscar parqueadero, así que vamos a ir ahora más lento con la cámara para que se vea un poquito de estos edificios. Todavía no es, o me imagino que todavía no es, pues, el propio, pero ya estamos cerquita, muy cerquita del primer destino. Y vamos a empezar este video con esta grandísima escultura que están viendo aquí. Se llama Lady Park
y hace parte de una de 500 estatuas como estas que hay en Breslavia, grandísimas, 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 grandísimas. ¡No! ¡Es chiquitita! ¡No! ¡Más grande esta! Así que vamos a iniciar este recorrido. Vamos a tener muchas de estas figuras en esta bonita ciudad. Y comencemos con una nueva ciudad en Fénix en carretera. Bueno, acabamos de llegar aquí a la Plaza Mayor de Breslavia. Y esta que está acá es la iglesia de Santa Isabel. Y bueno, están haciendo aquí algún tipo de honores. Vamos a mirar a ver qué sucede. Un matrimonio. Alguien se casó. Ay, se casó un militar con su chica. Están cerrando ahí su ceremonia de matrimonio y nosotros seguimos caminando aquí hacia esta parte. Estas dos casas son muy importantes porque justo este arco que ustedes ven acá es un arco que da hacia esta iglesia donde se acaban de casar, que es la iglesia de Santa Isabel. Entonces resulta que este arco antes daba hacia esta parte de acá, que era el cementerio de esta iglesia. Hoy en día pues ya no lo es. Pero estas dos casas que las estamos viendo por la parte de atrás tienen algo muy peculiar y es otras de estas figuritas que ya las vimos en la introducción del video y son estos pequeños gnomos. Resulta que estos gnomos están por toda la ciudad de Breslavia y como estos hay más de 500 gnomos por toda la ciudad. Entonces aquí vamos llegando a la Plaza Mayor. Y luego de esa que nos llevó a la hacia Hansel y Gretel y todo, la Plaza Mayor, un sitio muy importante aquí en Breslavia. Incluso se destaca, antes de hablar un poquito de la arquitectura, que hasta hace 30 años en esta plaza de mercado por aquí habían tranvías y había tránsito vehicular. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de todas estas construcciones que ustedes ven fueron derribadas, tuvieron que ser reconstruidas a los alrededores de lo que tenemos acá, que incluso tenemos el antiguo ayuntamiento. A los alrededores tenemos estas casitas que ven allá, que son reconstrucciones de las casas que eran frecuentes aquí, cerca de casas donde vivían mayoritariamente la burguesía, lo que denominan como la burguesía o la zona más representativa de la sociedad. Ya vamos a hablar de lo que vemos allá, la torre que vemos con el reloj. La torre que tiene este reloj, como tantos que hemos visto ya hasta el momento, que es astronómico. Así que marca las horas, el sol, la luna, bueno. Y sirve para un montón de funciones más allá de dar únicamente la hora. Este es un video de la parte de atrás de la Plaza Mayor de Breslavia. Poner música para ambientar. El antiguo ayuntamiento, por si acaso, por la parte de atrás. Esto de beber tanta agua tiene consecuencias. Luego os explicaré por qué. De momento estoy aquí en el puente de los penitentes y vosotros diréis, ¿pero qué puente? Pues lo que pasa es que, a ver, se puede entender como un puente o como una pasarela, así que miramos hacia arriba y vamos a ver que allá arriba, ¿vale?, está esa pasarela que se conoce como el puente de los penitentes.
y está esa pasarela une estas dos torres, que esas dos torres pues forman parte de la iglesia de Santa María Magdalena. Y tiene una historia esa pasarela, ¿vale? Resulta que en esa pasarela se encuentra, pues digamos, como dos imágenes de dos brujas. ¿Y por qué esas brujas? Pues resulta que en aquellos años, en la Edad Media, cuando se sospechaba de alguna mujer que era bruja, pues para comprobarlo le pedían que cruzara esa pasarela. Y si la persona que estaba cruzando la pasarela perdía el equilibrio, pues mira, era quemada en la hoguera. Así de cruel eran aquellos años, ¿vale? Entonces, por eso, además, se le conoce pues como el puente de los penitentes. Y ya de paso, pues hemos visto la fachada pues de esta bonita iglesia, ¿vale? Pasamos a un siguiente sitio que os va a interesar también. Bueno, y del puente de los penitentes llegamos aquí, a la Plaza de la Sal. La Plaza de la Sal, ¿por qué? Pues resulta que en la Edad Media el comercio de la sal era muy importante, y es que hay que tener en cuenta que la sal no solamente es importante pues para las comidas, sobre todo aquí en el norte de Europa tiene una importancia mayúscula la sal, porque se utiliza, por ejemplo, para evitar el hielo en las carreteras y etcétera, y para eso se necesita mucha sal. Pero en aquellos años era tan importante el comercio de la sal, ¿vale?, que incluso en esta plaza se encontraba el edificio de la bolsa. Actualmente podemos encontrar otras cosas también de mucho interés, como estas ventas de flores, que son permanentes, están aquí las 24 horas del día, es decir, que es un sitio que la gente busca mucho pues cuando necesita comprar flores. Y una curiosidad de la plaza, que por cierto, de tanto beber agua me estoy acordando de esto, y es, en esta plaza, bajando por esas escaleras que están allí, se encuentran unos baños públicos tan especiales que en el año 2012 ganaron el concurso como los mejores baños públicos de toda Polonia. Así que ya os imaginaréis pues los especiales que pueden llegar a hacer. ¡Saludos! ¡Ay! ¡Ay! Mira, seguidores, y eso da mucha alegría encontrarlo. Así que nada, yo tengo que ir a hacer una gestión, ¿vale? Y vuelvo más tarde. ¡Corre, corre, corre! ¡Adiós! ¡Corre, corre, corre, corre! Allá se fue Alejandro a hacer algo que nadie más puede hacer por él. Seguimos aquí en Polonia. Bueno, y caminando hacia nuestro siguiente destino nos encontramos con el Palacio Real. Este es, aquí, en este lugar, el Museo Nacional de Breslavia. De hecho, pues por supuesto, como museo tiene muchas obras al interior, pero destaca porque no solamente por su estilo barroco, sino que fue residencia del rey de Prusia. Prusia era un estado que lo conformaban la parte norte-este de Alemania, pero antes y con la Segunda Guerra Mundial terminó desapareciendo. Nosotros seguimos caminando, ay mira, hacia el siguiente destino. Seguimos caminando por Breslavia y nos encontramos con este edificio muy nuevo del año 2015. Es el Foro Nacional de Música. En este lugar, pues por supuesto, es un enorme complejo que cuenta con 4 salas de conciertos. De hecho, es el lugar de la Orquesta Sinfónica de Breslavia. Aparte de ello, esta plaza que vemos acá se conoce como la Plaza de las 4 Religiones. Pero antes, allá en ese lugar, muy probablemente uno de nuestros seguidores, un hermano y su hijo y su familia, Checho, Andrés David, Paola, Samuel, Carlitos, Laura, a lo mejor Checho, Andrés David, algún día estén dando un concierto ahí. Ahí.
Mientras tanto, les vamos a decir por qué le dicen o por qué se llama la Plaza de las Cuatro Religiones. Y es que encontramos alrededor algunas de ellas. Entre ellas vemos o vamos a ver si podemos visitar la Sinagoga Judía, la Iglesia Evangélica de la Divina Providencia, la Catedral Ortodoxa de la Natividad de la Santísima Madre de Dios y la Iglesia Católica de San Antonio de Padua. Vamos a ver con cuál podemos encontrarnos y le narraremos algo del lugar. Y en este momento nos encontramos en un edificio que puede que físicamente no sea muy impactante, pero tiene muchísima historia. Es la Sinagoga de la Cigüeña Blanca. Y se llamaba Cigüeña Blanca porque aquí antes había un hostal que se llamaba Cigüeña Blanca, solo por eso. En este terreno se construyó esta sinagoga y de hecho tiene muchísima importancia porque es la única de las dos sinagogas que quedan acá en Breslavia que no fue incendiada. Resulta que esta sinagoga fue usada por Hitler como almacén y como depósito para guardar todos los viernes que habían robado a los judíos durante la noche de los cristales rotos. Recuerden que esa noche, por allá en el 38, entraron a las casas de los judíos, rompieron sus ventanas, robaban sus pertenencias, los sacaban de sus casas y todo eso que robaban lo traían a este edificio y a estos que están aquí aledaños, que los usaban como bodegas y como almacenes. Hay que decir que Breslavia es una ciudad que fue fuertemente afectada por la ocupación nazi porque de hecho aquí no hubo ocupación porque esto era Alemania, esto no era Polonia. Así que aquí, por ejemplo, no hubo guetos judíos. Aquí no se encerraban a los judíos porque esto era Alemania. Sin embargo, su población fue destruida casi en un 30% y un 70% de la ciudad fue destruida. Es decir, que aquí hubo muchísima resistencia. Casi toda la ciudad hoy en día está reconstruida y este edificio que está atrás, que parece tan sencillo, en realidad tiene muchísimo significado para la comunidad judía. Y esta imponente puerta de color azul con dorado de estilo rococó da la entrada a nada más y nada menos que a esta sede de la Universidad de Breslavia. Universidad que además de tener un prestigio académico, el edificio como tal pues, es reconocido por su belleza tanto interior como exterior. Destacando del interior de esta universidad un aula, ¿vale?, que se llama el Aula Leopoldina, de estilo barroco, ¿vale?, que merece la pena conocer. Además, justo aquí al lado, lo vemos aquí un poquito por este lateral, se encuentra la Iglesia del Santo Nombre de Jesús, también con una gran importancia porque alberga importantes obras del barroco, frescos, ¿vale?, del barroco, y además una copia de una importante obra de Miguel Ángel. Así que sitios muy recomendados de esta bonita ciudad de Breslavia. Bueno, vamos a tratar de ingresar a la iglesia que está junto a la universidad a buscar la copia de la Piedad de Miguel Ángel. ¡Wow! ¿Qué? Y aquí al frente tenemos la copia de la obra de Miguel Ángel que originalmente está en la Catedral del Vaticano. Recordemos que esta obra tiene mucha polémica, ya que se retrata a una virgen muy joven y se han hecho estudios sobre los cuales se analiza si esta mujer efectivamente es la Virgen María o otra persona. Así que esta es una copia, la original no la pudimos ver porque recuerden que la Iglesia del Vaticano estaba cerrada, pero esta es una réplica de la original, pero esta iglesia está absolutamente espectacular. Bellísimo. En este momento estamos pasando o vamos a pasar sobre este puente que se llama el Puente de la Arena, que está o que lo atraviesa el río Oder.
Este puente nos va a llevar a la isla más pequeña de todas, que se llama la Isla de la Arena, donde se encuentra esa iglesia que ven allá, que se llama Iglesia de Nuestra Señora de la Arena. El término arena se empieza a repetir, arena y arena y arena. Y es que esa iglesia se construyó en el año 1148 sobre una antigua arena, la que tenemos aquí, arena romana. Recuerden que eso de las arenas, no sé si recuerdan, en una ciudad de España, donde, y en Roma, por supuesto, donde hablábamos de las arenas del circo romano. Pues ahí había anteriormente una de esas arenas y posterior a 1148 se construyó esta. Y nosotros seguimos de camino a la siguiente isla que ya les vamos a mostrar. Bueno, y aquí está el guardián de este puente, el puente Tumski. La tradición dice que la gente coge la llave esa que está ahí, la inserta por detrás, pero ahí vimos a varios que intentaron abrir y no abrió eso nunca. Así que este puente que está sobre el río Oder, el mismo que vimos hace un momento, nos va a llevar hacia la siguiente isla, donde se va a encontrar la Catedral de San Juan Bautista. Una catedral también con más de 1000 años, muy importante. Ya vamos a darnos cuenta por qué a esta siguiente isla se le conoce como el mini Vaticano. Ajá, el pequeño Vaticano. El pequeño Vaticano, y es que dentro de la isla hay cerca de 5 iglesias, y de hecho el origen de la creación de Breslavia arrancó con esa catedral que tenemos allá. Así que vamos a ver un poquitico más de esta isla que también promete mucho. Y nos encontramos con esta estatua. ¿Recuerdan a el santo San Juan de Nepomuceno? El que en el episodio anterior, cuando íbamos pasando por el puente del rey Carlos, si no estoy mal, ¿sí?, el que le pidió y le exigió a él, que era un sacerdote, que le contara la confesión de su esposa, y finalmente, como no le contó, pues le terminó sacando la lengua y tirándola por ese puente. Pero no solamente es eso, es la iglesia que tenemos allá, que de hecho esa iglesia incorpora realmente 2 iglesias a su interior. Esa que tenemos ahí es la iglesia de la Santa Cruz y de San Bartolomé, ¿sí? Esta es una iglesia del siglo XIII, su campanario allá arriba, la puntica, está a 60 metros, yo no sé si podamos entrar, vamos a intentarlo, pero mientras tanto ya estamos muy cerquita a nuestra Catedral de San Juan Bautista. Y de hecho, cuando uno empieza a ver esta cantidad de monumentos, es cuando entiende por qué le llaman el mini Vaticano a esta isla que estamos recorriendo en este momento. Las gracitas hacia la iglesia de la Santa Cruz, pero bueno, esto también es bueno que pase. A veces dirán, ¿por qué no entraron? No entramos por esto, porque está cerrada, por eso no se puede entrar. Es una iglesia, aún así, mira, aunque es del siglo XIII, la arquitectura que tiene actualmente, pues, se ve como mucho más reciente, ¿no? Pero bueno, es la historia y es lo que nosotros les contamos aquí en el canal. Nosotros vamos hacia la Catedral de San Juan Bautista. Nos encontramos ahora frente a la Catedral de San Juan Bautista, que también es una basílica. Es la primera catedral de Breslavia del siglo X, y pues tiene una historia también bastante larga, bastante trágica, porque ha sido reconstruida hasta en 4 ocasiones. La mayor fue tras la Segunda Guerra Mundial, donde sufrió daños en más de un 70%. Y muchas, digamos, de sus obras y de sus accesorios, ¿no?, que se encontraban dentro, por suerte, fueron, recuperados, y actualmente se encuentran en el Museo Nacional de Varsovia, no de Breslavia. Y por destacar, pues, de su aspecto, de su frontal, vemos estas 2 torres de aproximadamente unos 91 metros de alto, de las cuales una de ellas es un mirador. Decir también que tiene el Museo Archidiocesano. Es el museo más antiguo de Breslavia. Desde hace más de 100 años recoge los monumentos sagrados que se retiran del culto, pero que se guardan por su gran valor histórico y artística. Por destacar alguno, o por su importancia, ¿vale?, podría decir que se puede encontrar el libro de Henry Cow, que es del siglo XIII. Y este libro, pues, es importante, pues, porque tiene la primera frase escrita en lengua polaca,
que traducido al castellano viene a decir esa frase algo así como: ven, déjame moler y tomas un descanso. Así que nada, con estos importantes datos de la Catedral de San Juan Bautista, continuamos explorando sitios de Breslavia. Vamos a ver si podemos entrar. Yo aquí escondí. Pensé que estaba cerrado. Ay, la Virgen. Bueno, un poco más sencilla que algunas que hemos visto, pero no deja de seguir siendo una bonita iglesia, catedral. Las paredes tienen estos detalles como un ladrillo, perdón por el zoom, por el mal zoom. A ver qué tenemos acá. Curiosa esta imagen. No pareciera muy religiosa. Muy, muy curiosa. La posición que tiene, sobre todo. Estas deben ser algunas ruinas de la catedral antigua que había acá, antes de todas las reconstrucciones que se han hecho. Lastimosamente está en polaco, pero se sobreentiende que tiene que ver con esto. Así que bueno. Y desde aquí, yo también soy un santo más o menos, desde aquí termina este episodio, que es donde comienza este bonito país que nos va gustando mucho, que es Polonia. Viene mucha historia, tristemente una parte asociada a guerras, como ya es de conocimiento y como hemos hablado al respecto, pero también de cosas muy bonitas de historia, donde mayoritariamente eso es lo que predomina. Así que desde aquí nos despedimos, pero primero parece que hubo un encantamiento, y es que esos gnomos que han visto por ahí parece que generaron algunas cosas. Creo que alguien se va a quedar con el señor gnomo y lo van a adoptar. Continúen con nosotros y ya seguimos en Fénix en carretera en el próximo video.